Hello. Hello. Hi, Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you doing today? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. And you? I'm really good, you guys. Just like it's hot again here in Usulután. Yeah, I know. It's really hot. Look, I'm sweating. And I was cooking, so I'm sweating. So I have to be like cooking. And now I'm giving the class, ni comí después de la clase. Mejor, porque a veces al comer antes me da sueño. I don't know about you. I'm like, la hora de la siesta. Excellent, guys. So, how are you doing? Let's see how many people we have on. We have 13 people, with me 14. So, how are you? How are you feeling? ¿Cómo vamos con la plataforma? Hoy es último día, ¿verdad? Sí, hoy era último día para la sección 3 y el midterm 3. So, si usted no ha terminado eso, le motivo para que a más tardar, I don't know, hoy en la tarde noche, termine la sección 3, ¿ok? Porque mañana que vengamos a clases, quiero que ya everybody esté con esas secciones completadas. A ver, ¿hasta dónde tenemos que completar ahora? Si alguien me dice. Sección 3. ¿Y? Midterm. Midterm, exactly. Yes, Monica, midterm. Yes, so it has to be the section 3 and the midterm. Para la siguiente semana, solo ir con la sección 4, section 4, and then the next week, section, okay, so next week abarcaría, déjenme aquí, siempre se los digo, pero se los repito de nuevo. Dame un segundo, you guys. Okay, so tenemos desde mañana hasta el, mañana es 15, sí, desde mañana 15 hasta el 21 de abril para terminar la section 4, okay, so section 4. Y saben que para el 27 de abril, April 27th, tienen que tener terminado todo. Todo, todo lo de la plataforma tiene que estar listo. Para que el miércoles 28, que es el último día de clases, venimos y todo está completo. Right? Everyone has to have like everything in the, on the platform. Till section 5 y al final de la section 5 hay un midterm. Yes, excellent, guys. So, let me see the other attendance right here. So, welcome again to the class. I see 20 people here. So, I'm going to start with the attendance. Me justifica por qué. La persona que me mandó el mensaje me justifica por qué. And the, remember, you have to have your full names. Full names as you have it in the DUI. No se me estén durmiendo, si empezando vamos, hombre. Okay, so you have to have your full names and then la cámara encendida. Your camera needs to be a must be on. So let's go ahead here. Esperamos un ratito, ya es el Wi-Fi. Estoy cuidando. Okay, thank you for letting me know. Gracias. Pero que no se nos... Una vez al tiempo está bien. Okay, so let's go. Your camera's on. Nombres completos, quiero ver. Yes, excellent. Let's go. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here, teacher. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar.
Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Excellent. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Excellent. Yulisa, no, miento. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Excellent. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. ¿Y la camarita, Catherine? Pues ya la activo, solo termino de almorzar. Ah, ok. Sorry. Manuel Alonso Flores Merino. ¿No? Maitlin Lili Moreira Acevedo. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here. And Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Ok, so, ¿alguien se conectó en lo que yo estuve pasando asistencia? Para que le cuente la de ellos. Nope. Ok, excelente, solo chat. Okay. Teacher, no sé si a mí me apareció, pero yo estaba viendo que cuando se estaba pasando lista se conectó Alicia Marlene. No sé si se conectó desde antes. Sí, ya me escribió al chat ella. Okay, don't worry. I'm sorry porque se va a escuchar el ventilador, pero este calor ni se lo imaginan. Esperemos que no se escuche tanto. El ángulo del micrófono quede así. Okay, so let me see, vamos a pasar a la vista. Ajá, nada más termino de pasar asistencia, apagan las cámaras. What happened? What are you doing? Why don't you want me to see you? Okay, can you guys tell me what was the last topic we were talking about yesterday? Do you remember what was the topic? No, teacher. What was the topic, guys? Preposición. Prepositions, yeah, ese es el que vamos a estar viendo hoy, prepositions of place as well. But what it was the topic? El que nosotros vimos, ajá, ajá, so my, what is it, Nancy? Palabras compuestas. Compound nouns, okay, excellent, compound nouns. And can you tell me an example of a compound noun, please, Joanna? Snowboard. Can you repeat? Snowball. Snowboard. Or ball. Snowball. Ball. Okay, like the snow when you throw it. Yeah, excellent. Very good. Can you tell me another example, Catherine Tatiana? Face mask. Face mask. Very good. Delmi, can you tell me another example? Drugstore. Drugstore? Drugstore. Excellent. And Esmeralda. Sí. Es the dining room. Dining room. Mónica. Police station. Police station. Police station. Station. Okay. Ok. Remember, cuando decimos la S al inicio de las palabras, que el de pues, una consonante, solo decimos el sonido, ¿verdad? Como S. For example, school, no decimos school, school, station, student, stay, right? No, student, stay, stay, no, that is, el cerebro usualmente no está acostumbrado a ver esa S sola y dice, aquí tiene que ir una E, así que no se engaña, no le hagan caso al cerebro.
Okay, Fatima Abigail, can you tell me another example of a compound? Barphone. Can you repeat? Barphone. No sé por qué no le comprendo. ¿Puedes decirlo de nuevo? Butter. El butter sí le escucho, el otro no le escucho bien. ¿Cómo se dice? Es que no sé, creo que es el audio, no sé si es que está distorsionado y le escucho también ahí a los demás. Ok, dígamelo de nuevo. Butterfly. Butterfly, como mariposa. Yes. Oh, butterfly, yes, butterfly. Thank you very much. Butterfly, Elsie, tell me an example. Tin opener. Can you repeat that? Tin opener, la escucho, la primera palabra no. Can? Tin. ¿Puede escribírmelo en el chat, por favor? Escríbamelo en el chat, porque creo que su audio se escucha bastante bajo. Escríbamelo en el chat para tener yo ahí el ejemplo. And let's go, la última persona. Andrea, tell me another example, Andrea. Ladybug, okay. And what is a ladybug? Do you know, guys, what is a ladybug? No lo quiero decir en español, teacher, porque se oye raro. Mariquita. Yeah, exactly. Very good. No, no tiene nada de malo. Es una mariquita. Esos, las, los que son like red and black, right? Red and black. And usually, en inglés sería como, bueno, en español sería como señora insecto. Señora insecto, ladybug. Okay, very good. Tin opener. Okay, very good. Okay, guys, so alguien me dice que es una compound word. ¿Para qué son? ¿Qué hacen ahí? What is a compound word? Huh. No one? It's when two words join and doing another new word, maybe. Okay, and they refer to a new word. Right? So they just refer to one thing, two words, but they are used to talk about just one thing. It's the noun of just one thing. Like we were talking about that yesterday with tooth. What is tooth? So this, right? Tooth. And what is brush? Then we have something like you can brush your hair or even to paint your house, you have a brush. But together, a toothbrush is the one, the brush that you use to brush your teeth. So sometimes, a veces sí son bien lógicas, ¿verdad, guys? Pero a veces no. Like como cuando me dicen el bus stop, que me dijeron un bus bien alto, teacher. No. En ese caso es un lugar donde paran los buses. No es un bus alto. Pero yeah, se entiende por qué pensaron eso. No es tan fuera de la realidad. But sometimes they are, se parece mucho al significado en español, but sometimes tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Y que era un greenhouse. A ver si alguien se acuerda que era un greenhouse. Vivero. Un vivero. Exactly. Now you know what is a greenhouse. Excellent. So let's go with the topic for today. ¿Alguien me dijo cuál era el topic for today? Prepositions of place. That is correct. So let's go with it. So we have here, guys, some prepositions of place. Okay. So let me share my screen. These are just some prepositions of place. So behind. Miren qué podría significar behind. Atrás. Exactly. In front of is the opposite of behind, right? In front of. Then we have next to. A la par. O al lado. Between. ¿Qué será between? En medio. En medio. Yeah. En medio, right? De, o entre dos cosas. Porque en medio, literalmente en medio se dice in the middle.
pero si está en el centro de, o entre dos cosas, es between. Near está igual que next to, pero es un poco más lejos. ¿Cómo será near? Cerca. Cerca. Exactly. No está justo a la par, but it's close. Above. Encima. Ajá. Above, on, sobre. Van a ver una diferencia entre estos dos, miren. On casi es lo mismo, pero on, como pueden ver, está tocando la superficie. En above no está tocando la superficie. Por lo tanto, podría ser como on my, I have the headphones on my head, right? They are touching my head. And the ceiling is above my head. Ceiling, above. No tengo el techo así, right? Pero lo tengo sobre mi cabeza. Okay, y esto está en mi cabeza, on, on. Okay, let's continue. Below, yo estoy below the ceiling, below. Right? Abajo. It's abajo de, abajo. O por abajo, right. In, what would it be in? Adentro. Adentro. On? Sobre. Encima, sobre. Encima, sobre. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Si pueden ahí ver mi cámara al mismo tiempo que ven la, para que hagamos los ejemplos. Bueno, vamos a hacer este ejemplo con un lapicero. Usted puede escoger cualquier ahí o cualquier objeto en su casa y lo, me acompaña en la actividad que vamos a hacer, ¿ok? Enséñenme todas y todos un objeto que tengan ahí. Quiero ver cuál es el objeto que van a utilizar de ejemplo. El lapicero también. Everyone with a pen or pencil. ¿Ok? Ricardo no, porque va manejando. No vaya a chocar. O va de pasajero. No leo. Hey, pero no choque. No, no, no. Si va manejando, no choque. Ok, cell phone. Ok, very good. So, vamos a hacer el ejemplo. Yo voy a decir una preposición de lugar y usted va a seguirme con el lapicero y va a tenerlo ahí, ¿verdad? Diferentes formas. Ok. So, the pencil in my hand. In. In my hand. Ok, quiero ver, pues. Pónganlo en la cámara para que vea. On. On my hand. On. Okay. Above my hand. Below. Next to. Near. Between my hands. Okay. Very good, you guys. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a los breakout rooms y quiero que practiquen ustedes, no, no haciéndolo, sino que diciéndolo, con otro objeto. It can be, so this is un borrador, miren, un eraser. Está todo feo, todo chupo, pero ok. Eraser. So, the eraser is in my hand. The eraser is below my head. The eraser is next to my face. The eraser is close to my face or close to me. Let's do another one. The eraser is above the cell phone, right? Above and on, right? Above, on, right? No me importa el teléfono por lo visto. Okay, so you're gonna do examples like that. Pueden utilizar otra cosa, como the cup is next to the eraser, right? Tenemos un ventilador ahí chiquito, Diana, ¿verdad? And then you can say, I don't know, the an example. No, no tengo un ejemplo para eso. Oh, yeah. Aquí tengo una, un vasito así descartable. So the pen is in the cup, right? So la mayor parte de cosas con las que puedan hacer ejemplos las hacen. Yes, please. Porque necesito que ese conocimiento se haga práctico en su cabeza. Ok, creo que Mylin va manejando o va en camino, así que con ella vamos a tener consideración. También con Ricardo, creo que está manejando o va en camino. Alicia en Yulisa, que tienen que tener la cámara apagada. Les digo porque si en algún momento están ustedes con esas personas, comprendan, porque ya me pidieron permiso justificado para tener cámara apagada o porque van manejando. So, vamos a ver aquí. Para que no queden... Teacher, la foto. Thank you, gracias por recordarme. Solo déjenme ver una cosita aquí. Este está bien. No, este no me gusta. Vamos a ver a quién más. ¿Quién más dije que no podía estar con cámara?
Ya estoy a 5-7 minutos de llegar, solo voy a apagar la cámara en lo que llego. Ok, perfecto. Andrea, para que no lo veamos dónde vive. Está bueno. Ok, let's go. I think we're good. Yulisa, a ver dónde está Yulisa, en cuál. Yeah, that's okay. Let's go. Después, cuando volvamos, tomo la foto. Ahí llegaron las invitaciones. Please, Dilia, le llegó la invitación. Ana Esmeralda y Alicia, obviamente, sabemos por qué. What about you? No sé cómo se dice esto. Clip is the same clip. Click in. Pero digan, the pencil is on the cup, in the cup. The clips are in the box. So, okay. Say like a sentence. Oh, okay. Vaya. The pencil behind the cell phone, ¿cierto? Ajá. The pencil... between es entre medio. Entre medio. Ajá, next the cell phone, ¿cierto? Sí. Between cell phone on my hand. Yeah, correct. Falta. Okay, Celia. What is happening here? You were so quiet. Están practicando. Yes. Ajá, ahorita solo Manuel ha participado. Ah, okay, and the other ones, okay? Let's see. Okay. The pencil is between. There's a pen. There is a pen. A pen, okay. There is a pen. It will be in or on, porque between tendría que ser entre dos cosas diferentes. Is in or on. Está como adentro o en el libro. Okay.
Entonces puede ser como tengo estas dos cosas acá y que está acá en medio. Yeah, exactly. Okay. The pen is between the toppers. 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 Okay. The scissor is in front of mirror. Ah, quiero ver. Si quieren te asuste, Mayra. Si quiere empiece, van empezando. No, ella es la segunda. Ajá, ok. No, no, no piense que estamos perdiendo el tiempo. Ok. Lo que pasa es que en ese momento apareció usted, entonces por eso, ahí fue cuando le dije. Coincidencias de la... Ah. Vaya. My pencil, baby... My pen between the two books is between is between. No sé quién falta. ¿Cuántas preposiciones eran? Ah, falta el into. These are the prepositions. Okay, wait a minute. These are the prepositions. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Teacher, ¿se dice pen o pencil? Pen es un lapicero. And pencil, no se dice pencil, se dice pencil, es un lápiz. Okay. Between, me dijo. Between. 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 Diga como the pen is between the, no, the pencil is between the pens. Muéstrame. Can you show me? Muéstrame. Sí. The pencil, no, the pen is between the pencils. O sea, el lapicero está en medio de los lápices. The pencil. Sí. Ok, el lapicero es pen. Lapicero, lápices son la, pencils. Pencil. ¿Y lapicero? Pen. Pen. Yeah. Pen. Yeah. Okay, welcome back to the main class. I'm just waiting for a group. Anna, Claudia, Julissa, and Mayra, they are coming. Excellent. Okay, so I have a few comments. The first one will be, ¿qué se dice? La oración. La cosa está o tal cosa está, está. El está se les estaba olvidando. Como the eraser next to, me decían, el borrador cerca, cerca, capirucho. Okay. Es como que estuviéramos hablando así, ¿verdad? Como que todo cortado. Borrador cerca, capirucho. Borrador cerca, capirucho. Así se escuchaba cuando dicen the
razor next to capirucho. You have to say is para decir está. Recuerden el verbo to be. Siempre que yo quiero decir ser o estar, I use the verb to be. So in this case will be the eraser is next to the capirucho. The eraser is near the capirucho. So, ese es el primer comentario. El segundo es, oh my God, what is happening today? Today when I went to the breakout rooms, like la mayoría estaban, right? Like that, really quiet. What happened? And, no, teacher, es que ya pasó tal, pero ahorita estamos esperando que pase no sé quién. And you were so quiet. Why? Les di, ahora ni sé a qué grupo pasar, si casi todos estaban así. No, I don't like that. Okay, so you have to be practicing because it's your time to practice. Esa es la hora en la que pueden practicar, right? Es el momento. So you have to speak a lot. Okay, let's go with the picture. So, vamos a ver. Gorditos y bonitos, muchachos. Gorditos y bonitos. One, two, three. Los que somos delgados, teacher, no contamos. Salí con los ojos cerrados. No, vamos a tomar otra. I don't like it. One, two, three. Excellent. So let me do this. Yes, it's excellent. Bueno, es que otros salieron arreglándose el pelo, pero bueno, ni modo. Okay, guys. Yeah. Este, y para decir que estoy en mi dormitorio, pudiera ser in my bedroom. In, yes, it's correct when you say in, because you are inside, porque está adentro, in. Déjenme ver, tengo una presentación, la voy a buscar ahorita, denme un segundo. Tengo una presentación para explicarles la diferencia de in, on, and at, porque esas son como las más complicadas de decir. So, no me acuerdo si la tengo en esta clase o en otra. No, no es en esta. Un segundo. Principiante 4 o principiante 1. Dame un segundo. Teacher, I have a question. Yes, tell me. I don't remember when use at. At. ¿Quieres saber cuándo usar at? Yes. Ok, deme un segundo. Solo que ahorita les estoy buscando una presentación que tengo sobre eso. Deme un segundo, guys. Porque no es tan complicado, but yeah, tiene ahí sus cositas, in, on, and at, because pueden significar como lo mismo, but they are not the same. So, wait a minute, wait a minute. Una presentación, but where is it? Aquí hay una, pero es que son del lugar. Estas preposiciones de in, on, and at, guys, pueden ser de lugar y pueden ser de hora. Pero en este caso, ustedes necesitan saber cuándo usar in y cuándo utilizar on y cuándo utilizar at. Ok, so, let me look for some examples so para explicarles. No voy a meterme tanto en eso porque sí puede ser un dolor de cabeza. But, control M, control V. Okay, let's go. I'm going to explain it. I'm going to share my screen. So pay attention. Pongan mucha atención en esta parte porque este tema puede ser un poco confuso. Y si
ya de por sí es confuso si no pone atención, pero si de hecho está hablando de otra cosa o está viendo el teléfono o está, pues no le va a entender. So, ahorita todos sus sentidos, here. In, on, and at. Ok, so in, on, at. In is when you are inside something, cuando está adentro de algo, ok, inside something. On es cuando está sobre la superficie de algo, sobre la superficie. In, podemos interpretarlo como adentro, on, sobre. Y at es un punto de referencia específico, ok, repito. Así suena fácil tal vez, pero ya van a ver cómo puede ser complicado. In, adentro, on, sobre, at, punto específico. Aquí tengo un ejemplo que lo explica con una sentence. Dice, I live at 20 Main Street in an apartment on the 6th floor. Okay. Vivo en esta dirección. Entonces, como es un punto específico, utilizo at. Podría decir at, I don't know, I am at Pizza Hut, I'm at my work. Son puntos específicos. And then within nos referimos a un lugar más grande, un lugar que tiene bordes más grandes. Puede ser esto un país, puede ser un departamento, puede ser un apartamento en este caso, una casa. In my house, I'm in my house, ¿ok? Y aquí la persona en el siguiente dice on the 6th floor, porque vive en el 6th piso, pero ella está sobre ese piso, ¿verdad? Sobre. So por eso se utiliza on. Es a little bit complicated, pero pueden utilizar también esto de referencia. At, con lugares específicos. Mire, college, la universidad, home, reception, school, the bottom cinema. Or movie theater. In, cuando está usted adentro de algo. In a taxi, in a car, in the sky, en el cielo. Si no está dentro del cielo, pero se dice in, porque es un punto que tiene borde, ¿verdad? Tiene su lugar específico ahí. In the building, in the tower, in a row, in the newspaper, in the garden. Cuando utilizamos on. On the way, on the radio, on the page. On a bicycle, on a sheep, on a horse. Ahora, quiero que pongan atención en esto en específico. Teacher, yeah. I have a question. ¿Qué in the newspaper, si eso significa periódico? Porque está en el periódico. Usted lo vio en el periódico. Y eso también es una preposición de lugar. No se refiere a un lugar físico grande, pero sí se refiere a un lugar en el periódico. Ok, teacher. Ok, así como nosotros decimos en español. Yo estoy en la casa y lo vi en el periódico. It's the same, right? Okay. So, ahora le voy a explicar esta diferencia que es de las cruciales. ¿Por qué, teacher, decimos in a car, pero decimos on a bus? En el carro se dice in y en el bus se dice on. ¿Por qué? A ver si alguien me lo identifica. Teacher, pero siempre vamos adentro. ¿Por qué? Si yo estoy dentro del bus, ¿cómo entro al carro? Uh-huh. El bus es algo público y el carro es propio. Maybe. El bus es más grande. Ajá, por ahí vamos dando. Porque el bus es más grande. Ok, pon atención aquí. Todos los medios de transporte que son donde yo puedo estar parada, son on, porque yo estoy sobre. Al estar parada estoy sobre, ¿verdad? Y cuando es in, solo puedo estar dentro. Dentro sentada. No puedo estar parada. So, in para los carros, para un yate pequeñito, o in donde solo un in en una moto taxi, right? Pero ahora aquí viene algo tricky. ¿Cómo se dirá? In a motorcycle or on a motorcycle? On a motorcycle. On. ¿Por qué? Why? Because I encima, I am on the
on the motorcycle. Aunque es pequeña, usted no puede estar adentro de la motocicleta, ¿verdad? You're not in the motorcycle. No puede estar adentro. Está sobre. It's the same when I say the bicycle. On the bicycle. Yes, you're on. No está dentro. You're not in. Okay. Okay. Tengan esa diferencia. Ubíquense ustedes en el lugar y digan, estoy dentro, sí, del bus, pero lo que tiene prioridad es que estoy sobre el bus, right? Estoy parada y puedo caminar sobre el bus. Si es un carro, I cannot. So it's in. Solo puedo estar adentro. In. So eso es para que tengan como un punto de referencia. So now let's go, guys. Vamos a ir. Déjenme que tiene alguien activado el audio y le escucho el fondo. Okay. Escuchan mi gallo, sí. I don't know. Hoy anda bien hablador. Que hoy quiere hablar inglés, dice. Yeah. Ahí lo van a dispensar. Es que ya dije, no. De todos los que están aquí alrededor, I don't know, guys. Son de mi abuela y como hay otros montones alrededor, I don't know. Si ustedes vivieran donde vivo, far, far away, así como en Trek, muy, muy lejano, right? Pero tengo un espacio grandísimo. Ok, so vamos a ver ahora now de giving directions, dar direcciones, ok? So lo primero, preposiciones de lugar. Ah, otra cosa. Por ejemplo, digamos que ustedes están sobre la avenida, yo qué sé, nombre de una avenida. Aquí en Usulután hay una avenida Grimaldi. Digamos que están sobre la avenida Grimaldi. So, ¿sería in, on, or at? At. At. On. On. Ok. On. Ambas están correctas. Les explico. At, si lo estoy dando como un punto de referencia o una dirección. On, si estoy diciendo que yo estoy sobre esa avenida. Yes. Ok. So este tema es bien, este tema es de ponerle mucho sentido. Ok. Pienso y pienso antes de decirlo. Ok. Lo estoy dando como referencia o como dirección. At. Estoy diciendo que estoy yo sobre esa avenida en ese momento. Es on. O puedo decir, ah, es que mi trabajo queda en la tal, en la avenida no sé qué. ¿Cómo sería ahí? Mi trabajo queda en tal. My job at Avenida España. Avenida España. You can say at or you can say on. Ahí puede decir cualquiera de los dos. Yes. I don't know. It's tricky. Es bien complicado. So, solo es que pongan cabeza ahí y tal vez busque. Yo a veces yo incluso ahora me pongo como, ¿y cómo será in, on, or at? Entonces busco ahí en internet y pongo el ejemplo y ya me dice at, o lo más recomendado es at. Y yo, ah, ok, at, is at. Y ahí lo va agarrando uno. So, it's just like that. Ustedes aquí se quedan con lo que yo les digo y van a practicar. So, how to give directions. Vamos con este tema ahora. Giving directions. Dar direcciones. Frases más comunes para dar direcciones. Ok. So I'm going to explain to you. Go straight, o pueden decir también go straight ahead. Eso significa vaya. Hacia adelante. Recto. Recto o hacia adelante. Go straight ahead. Turn right. ¿Qué significará right? Cruce. A la derecha. Doble a la derecha. And turn left. Cruce a la izquierda. Cruce a la izquierda. Y un U-turn. Retorno en U. Yeah. Go past. Si está un lugar de referencia y yo le digo go past, ¿qué significará? Que se dirija hacia la izquierda. No, go past. No. Que pase. Que pase de. Okay. So, for example, usted quiere ir a la Gran Vía y primero tiene que pasar por qué centros comerciales antes de llegar ahí. Multiplaza. Ok, so go past Multiplaza en las cascadas. Creo que esa es la otra verdad. So go past Multiplaza en las cascadas. Entonces yo paso eso. Le estoy diciendo que van a estar dos ahí, pero no, que los pase y que el siguiente es. Ok, go past. Cross. ¿Qué será cross? Cruce. Cruce. Ok, estos son verbos. Estos son verbos. Ahora vamos con preposiciones de lugar. Estos son verbos. Gire. Perdón, vaya recto, gire, retorne, vaya o pase de, cruce. Siga. Ahora, estos, siga, puede ser que siga también. Estos son preposiciones.
across from. Estoy dando, diciendo dónde se encuentra un lugar. La preposición es para dar la referencia. Across from. ¿Qué será across from? Enfrente de. O frente. In front of es enfrente. Cruzando, cruzando, cruzando. ¿Ok? Cruzando. Next to, el punto de referencia. La par. A la par. Cerca. On o at. Miren, hay unos casos donde se puede utilizar on or at. Es lo que les decía. On or at the corner, ¿sí que significará qué? En la esquina. Esquina. Exactly. Take the first right. So hay dos salidas a la derecha, pero vamos a tomar the first. ¿Qué será first? Tome la primera salida a la cruz. Derecha. Derecha. Y si yo digo take the first left. A la izquierda. A la izquierda. Ok, very good. Miren, esto que está aquí, que es muy común, esta parte aquí así, se llama roundabout. Roundabout. Y cuando uno va en el redondel, ¿verdad? Hasta el mapa le dice a uno, salga en la tome la primera salida, la segunda salida, la tercera salida y la cuarta salida, right? So, at the roundabout, at, pues una preposición de lugar, y es un punto fijo, ¿verdad? Entonces yo digo at the roundabout, take the first exit. Take the second exit. No. Tome la primera salida, la segunda salida, la tercera salida. Ahí no hay otra, ¿verdad? Yo en, aquí en esto no puedo tomar, voy a la derecha, no puedo tomar la izquierda, vea. Aquí, sí, para la derecha, vea, sí. Derecha. Que si tomo la izquierda me meto ahí a la rotonda. I don't know, something like that. Ok, so, vamos a ver más frases. Estas son muchas. Pueden tomar. Me dijeron que les mandara. Es cierto. Oh my God. Recuérdenme. Después, cuando yo no esté siendo aquí, recuérdenme que les tengo que mandar esto. Ok. So, giving directions. Igual ustedes pueden googlearlo. ¿De dónde creen que saqué yo esto? Ok. So, go up. Vaya hacia arriba. It's on the corner. Está en la esquina. Go straight ahead. Vaya recto. Cross, cruce. Go along, siga, vaya siguiendo este camino. Turn left. Turn right. Turn left into, y me puede decir el nombre de la calle. Turn left into, I don't know, street. Turn left into the first street. Turn left into the second street. Go down. En lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. It's in the middle of the block. Block es cuadra, you guys. Block. It's in the middle of the block. You will pass a supermarket on your left. ¿Va a sobrepasar qué? ¿Va a pasar un qué? Supermarket. Supermarket. On your left. Entonces, usted es un punto de referencia. Take this road. Tome este camino. Take this road. Siempre al finalizar la clase, este video está en YouTube, en la lista de reproducción que les mandaron para que usted lo pueda volver a ver. Turn right at the crossroads. Cruce de calles. ¿Ok? Turn right at the crossroads. Otro. It's, y aquí llamamos que, más que todo como punto de referencia. It's on your left, está a tu izquierda. It's on your right, está a tu derecha. It's about 100 meters from here. Está como a 100 metros de aquí. Take the first road on the right. Toma el primer camino en la. Take the second road on the left. Izquierda. It's next to, está al lado de, o a la parte. It's between, aquí no, it's between two, no digan. No sé por qué está eso ahí. Aquí tendrían que decir como it's between the, y me dicen los dos puntos de referencia. Como it's between the supermarket and the coffee shop, it's between the hospital and the police station. Ok, siguiente. It's in front of, enfrente de. It's this way, por este camino, es por este camino. ¿Para dónde? Oh, it's this way. Por este camino. It's this way. Oh my God. What did I do? You are going the wrong way. To wrong way. The. Aquí también es the. Again. Por el camino equivocado. Está yendo por el camino equivocado. You are going. Les prometo que escribo mejor de esto. Pero escribir por un mouse. It's hard, you guys. You are going the wrong way. Continue straight ahead. Manténgase recto for about a mile, por una milla, o sea, 2 kilómetros. Continue straight ahead for about a mile.
go under the bridge, o go under, I don't know, anything. Vaya abajo de el puente, bridge, puente. You are going in the wrong direction. Estás yendo en la dirección equivocada. Yes? Okay, tomen captura o les voy en el video y si yo me acuerdo se los paso. Si no está en Google, les prometo. Miren, hasta aquí está la dirección. Okay, so ahora vamos a hacer un ejemplo. So, yo estoy aquí, miren, estoy en the bakery. Yes. Y quiero ir, ¿a dónde quiero ir yo? So I'm here. I wanna go to the shopping mall. Okay, so. Turn. Quiero ver si voy así. Turn left, right? Turn left on Main, on, mire, sobre la calle, sobre la Main Street. Turn left on Main Street. Go straight ahead. Go past the library and go past the gas station. Then turn right. The shopping mall, para dar más referencia, the shopping mall is in front of the park. Yes? Or the shopping mall is across the park. Yes? Okay, alguien me va a guiar ahora. Para que no se me duerman, porque hay que se me están durmiendo. Okay, veamos, veamos. ¿A quién le veo cara de que me quiere ayudar? ¿Alguien que tenga cámara apagada, tal vez? Todos así se empiezan esas cámaras a encender. Oh my God. Okay, so me va a ayudar. Mercy, la veo con ganas de ayudarme hoy, Mercy. Okay. Okay. Y que yo encendí la cámara, voy a decir Mercy. Qué barbaridad. Okay, Mercy, yo estoy aquí en el banco, mire. Y quiero ir, and I want to go to the park. Es el mismo camino. Okay. So, ¿cómo llego? Ay. Soy así, ¿verdad? Entonces cruzo hacia donde. No sé. Turn. ¿Para dónde sería? ¿Derecha o izquierda? Y va para el banco. Parque, parque, parque. ¿A dónde? Estoy aquí en el banco, mire, estoy aquí. Ajá, ajá. Next. Turn, dígame que gire, pero ¿dónde giro? Left next, turn or right? The right. Right. On right, ok. On Main Street, ¿verdad? Yes. Ok, ¿y después qué? ¿Sigo recto? Sí. Go straight ahead. Across. Ok, pero dígame, go straight ahead para que yo vaya recto, si no me voy a, cruzar aquí. Across, ay, no sé cómo se dice. Cross. Vale, repita conmigo, go straight ahead. Go straight ahead. Ahead. Okay. Go past the hospital. Go past the hospital. Past the hospital. Okay. ¿Y ahora dónde giro? Giro, ¿a la derecha o a la izquierda? The left. Turn left, okay. Excellent, ok, nos costó un poquito pero llegamos, sí. Right, excellent, very good. So guys, vamos a hacer esta actividad, tomen una captura de esta imagen, lo voy a dejar que compartan pantalla en los breakout rooms. Vamos a hacer esta actividad. So, van a guiarse con sus compañeros y compañeras cómo llegar a diferentes lugares. Ah, mire, yo estoy aquí, ¿de dónde voy a llegar aquí? Ojalá yo vaya al breakout room and I listen to my students like, no, teacher, es que ahorita va no sé quién, estamos viendo, estamos practicando. Ya no me dicen terminamos, ya no me dicen nada, solo quedan. Si no decimos nada, tal vez si me quedo quieta, tal vez no me ve. Así se quedan ustedes. I don't know what is with you guys. Se quedan así. Right, so don't do that. Si no, aquí voy a, ya no lo voy a mandar a breakout rooms, lo voy a mandar ahí en el momento que me practiquen ustedes, aquí. In front of everyone, en frente de todos. Así creo que les gusta participar a ustedes. Ok, let's go.
gasolinera y vamos okay. a partir de dónde. ¿Y estamos a dónde? Puede ser the park. El estacionamiento. Puede ser shopping mall. The shopping mall está on the gas station. Behind the gas station. ¿El shopping mall está sobre la gas station? This is easy because next. Next, maybe. Next. No. Show me shop. Sí. Ajá. Sería cruzando, creo. Porque tiene que cruzar una calle. Across sería the library. Library. It's across Smith Station. From. Entonces sería gas station to shopping mall. Gas station. Ajá, sí, para decir a la pan, sí sería. Ah, ok. Pues sí, estoy en ahead and go past gas station and you turn of right y is here shopping mall. Creo que tengo aquí lo de las formas para ir haciendo las flechitas, así como hizo la teacher, pero entendible para así no confundirme. Si todo, no lo hubiera pegado en Paint, porque en Paint es mejor. Ah, en Paint, ¿verdad? Yeah, it's better Paint. Vaya, ahorita lo voy a hacer aquí. ¿In front of qué? Porque vaya, God Bath ya va llegando enfrente o tiene que o cruzar. Right, cruzar a la turn derecha. Right, turn right. Ajá, turn right, que sería ya o in front. Okay, hello guys. We're gonna finish that practice tomorrow, but right now I need to go with the attendance, okay? So vamos a pasar la asistencia un poco quickly. Pay attention, camaritas encendidas, y voy a tomar la última picture también. So everyone con sus cameras on. And wait a minute. Your cameras on and also full names, right? Let's go. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya.
I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. I'm here. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Ricardo Josué Naranjo Alegría. ¿Está Ricardo? He left. Okay. Se le descargó el teléfono. Oh, ok. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Ok, the last picture. Bonitos y gorditos ahí, ¿verdad? 1, 2, and 3. Excellent. Ok, guys. Thank you very much for coming to the class. Tomorrow, we're going to practice again with the prepositions of place and giving directions. So, practice that topic porque es el que vamos a ver mañana y quiero que lo traigan un poquito más de memoria. Ahorita se les costaba decir go straight ahead y esas cosas. But tomorrow quiero que sí lo traigan. So, esta tarde tienen la tarea de practicar y terminar plataforma hasta section 3 y el midterm. Ok. Ok. Okay, guys. Very good. Bye, see you teacher. Tomorrow. Thank guys. You, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Have a good afternoon. Bye-bye. Good afternoon. Bye.